Buenas tardes para todos. Eh, sin asombro nos quedamos sordos ante lo sublima. Antes de pasar por la experiencia de la maravilla, no tenemos que inventarnos algo o fingir algo que no existe. El primer gesto para que pueda renacer esta maravilla es ver, mirar, observar lo que existe alrededor de nosotros y en nosotros y lo que existe en la naturaleza en, en la realidad nuestro yo y a veces puede suceder y este es el tema de nuestro diálogo de esta noche que justo en una situación como la que tradicionalmente definimos con el nombre de nihilismo, nihilismo, esa terrible situación que entre los primeros eh, Friedrich Nietzsche en el siglo XIX ya había definido falta el por qué estamos en un déficit de un significado para la, vi de la vida puede suceder que observando lo que existe en nuestro mundo eh, de hoy Existe este drama de la falta de significado, de la, de la falta de algunas certezas, que observando esta situación pueda renacer un asombro hacia algo de irreducible, que es la experiencia del corazón y de la razón del hombre. Por esto hemos querido llamar este diálogo los desafíos de vivir en la época del nihilismo no es solamente un dato de hecho, pero es una provocación para nosotros, algo que nos llama y haremos este recorrido de una hora juntos con dos compañeros de viaje excepcionales. En primer lugar, soy de verdad, estoy de verdad honorado de darle la bienvenida al profesor Eugenio Borna. Conectado con nosotros desde Milán. El profesor Bornia es probablemente, es más, seguramente, el psiquiatra más famoso de Italia y no solo de Italia. Ha trabajado por muchos años en el Hospital Psiquiatra Feminil de Novara y nos ha siempre impresionado en sus publicaciones. Porque para Eugenio Borna, el paciente no es simplemente una patología, pero es un misterio, es el abismo de, una insignificante, eh, que se de algo significante que se tiene que acoger, escuchar, seguir con empatía. El segundo compañero de camino es el profesor Umberto Galimberti, que está aquí con nosotros. El profesor Galimberti nace con la filosofía, pero después es un famoso psicoanalista y también para el gran público es muy conocido como un intérprete, podemos decir, de nuestros tiempos. Algunas de sus obras en los periódicos semanales nos han acostumbrado desde hace mucho tiempo a ponernos ciertas preguntas, a profundizar algunas cuestiones y lo recordaréis todos, está muy comprometido en entender el fenómeno del nihilismo en su relación con la dimensión técnico-científica de nuestra sociedad en las generaciones más jóvenes. Entonces, yo quisiera comenzar de esto, porque en un periodo de crisis como el nuestro, crisis económica, política, social, de trabajo, una pandem pandemia, eh, como sabemos, se multiplican las, los, los intentos para analizar la situación, pero no siempre estos intentos son capaces de, de alcanzar su objetivo. Quizás necesitamos un punto sintético de una síntesis que paradójicamente ven ven viene antes del análisis. Por esto quisiera comenzar. Justamente, del profesor Borna, preguntándole, comenzando de su perspectiva de, la de trabajo, de su sensibilidad personal, ¿cuál es su perspectiva para observar el hombre contemporáneo? ¿Qué cosa ve como urgente, como que está emergiendo como problema para que nosotros podamos en medecimarnos con su visión y ver lo que nos provoca hoy. A usted, profesor, la palabra. Agradezco tanto de las cosas muy hermosas que, ah, que ah, has dicho ahora y a las cuales trataré lo, lo más posible de responder. Agradezco también al presidente de Comunión y Liberación y a quien me ha querido invitarme después de algún tiempo. Es la primera vez que fui invitado por Yusani y quien continúa ser, y siento el deber de decirlo, como la estrella de la mañana a la cual miro cuando nuestras oscuridades en el alma. Caen sobre nosotros. La psiquiatría hoy no es solo la disciplina que cura la locura. Pero es la locura como, como viene definida en los... Es la, la hermana infeliz de la, de la locura, del... La psiquiatría abre debates como estos que han sido presentados con estas características. Nace y tiene como su horizonte de análisis, de investigación, de estudio, la interioridad, la vida interior. No existe conciencia psicológica humana, no existe ni siquiera un proyecto humano ni cristiano que no nazca de esta investigación afanosa a veces, dolorosa, temible. de lo que nosotros somos, de nuestra interioridad, la condición humana de hoy, me parece, es lastimosamente que se ha movido hacia la exterioridad, hacia el plano de la, hacia el plano de lo que vemos nosotros hoy en este momento sin sin unir lo que vendrá con lo que ha existido en el pasado. Con... Si yo quisiera resumir hoy, la falta más radical de la condición humana hoy es la pobreza de análisis interior acerca de lo que nosotros somos, de nuestras preocupaciones de nuestros pensamientos de nuestras esperanzas y también de nuestras desesperaciones preguntaría también al profesor galimberti antes hablábamos preparando de esta, esta este acto tantas veces hablando del nihilismo no se entiende de qué cosa se habla tenemos que afrontar este problema nos ayuda a entender ¿Cuál es, según usted, la, el, el origen de este fenómeno? El origen consiste en el hecho de que el nihilismo es una condición psicológica y social caracterizada de la, de la imprevisibilidad del futuro. Y la imprevisibilidad del futuro es una palabra importante, sobre todo para nosotros que hemos crecido en una cultura cristiana. Eh, incluso los ateos son cristianos, incluso los agnósticos son cristianos, incluso yo también que no soy cristiano, soy cristiano porque pienso en manera griega, porque el cristianismo no es solo una religión, sino una cultura, diría incluso que el cristianismo es una cultura colectiva y el cristianismo ha interpretado el tiempo como una realidad colectiva que interpreta el futuro como una promesa. El Cristianismo ha dividido el tiempo en el pasado es el mal, el pecado original, el presente es redención y el futuro es sal salvación. Por tanto, el futuro es absolutamente positivo. La ciencia, que normalmente contraponemos a la religión, piensa en un modo absolutamente cristiano, porque también para la ciencia el pasado es ignorancia, el presente es investigación, el futuro es progreso, el futuro es positivo. Incluso Marx, según mi opinión, es un gran cristiano. Eh, el pasado es la injusticia social, el presente es para eh, eh, la revolución social, el futuro es para justicia en la tierra. Incluso Freud, que escribe un libro contra la religión, hipotiza que todo lo negativo es el, en el pasado, se forman los traumas, en el presente las terapias y en el futuro la cura. Todo es cristiano en el occidente, fundado sobre el concepto del tiempo donde al final se realiza lo que al inicio se había prometido. Esta es la concepción del tiempo que no ha pertenecido a los griegos, la cultura griega que es una cultura con la cual se construyó, construyó Occidente. Se pensaba que la edad de oro fuera a las espaldas y que la asociación del tiempo llevaría inevitablemente a una decadencia. Los cristianos han, eh, han dado la vuelta a esta concepción, el pasado es el mal, el presente es el medio y el futuro es la salvación. Y entonces, ¿qué cosa sucede a este punto? Nietzsche, que es el que ha eh, enunciado el problema del nihilismo, ha dicho, eh, Dios está muerto porque, y no lo decía por los creyentes que decían que... ¿Existe o no existe Dios? Él hablaba con el loco, porque una vez que Dios es muerto, se pierde el horizonte. Dice, nosotros lo matamos, nosotros hemos hecho el más grande de los delitos, y ahora nos encontramos en un infinito vacío, no tenemos un arriba y abajo. Y entonces, ¿qué, qué cosas son las iglesias, sino el, las tumbas y el sepulcro de Dios? ¿Qué, qué significa esto? Más allá del nihilismo, significa las dos procesiones que propone Nietzsche, falta el significado, el futuro no es un, una promesa, es imprevedible, es incluso una amenaza, segundo, si el futuro es prevedible, entonces manca, fa, falta la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué debo estudiar, por qué debo trabajar, por qué debo venir al mundo y por qué debo permanecer en el mundo? Son todas estas preguntas que nacen, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el nihilismo es serio porque ha quitado la positividad del futuro, que era la característica fundamental de la cultura cristiana. Y, es, y este nexo tiene que ser entendido, porque el problema no es tanto existir si Dios existe o no existe, o si Dios hace el mundo o no lo hace, porque si no hace parte del mundo, el, el futuro es un tiempo cualquiera, no es un tiempo en el cual se puede hipotizar eh, las condiciones actuales. Esta es la situación de nuestro tiempo. Y por tanto, el niquilismo, como, como dice Heidegger, no tiene que ser puesto en la puerta porque desde hace mucho tiempo está dentro de, de la casa. Nuestro problema es de mirar en, mirarlo a los ojos. Solo que la persona se refuta, porque nuestro inconsciente cristiano se refuta de, cristia, de, de pensar que no existe un significado. Cuando empezaron los psicoanalistas en los años 70... Cuando comencé, comencé con el análisis en los años 70, gracias al profesor Bornia, y empecé a pensar en la modalidad con que se relaciona con los pacientes, la gente cada vez se presentaba sobre base de problemas que tenían eh, eh, fondo emotivo, sentimental, sexual. Hoy en día la gente como dijo el profesor constantino esposito está buscando un significado pero el significado es un producto de la cultura cristiana porque ha sido la cultura cristiana la que le confirió al tiempo un significado porque la, la inser inserta en un, en un proyecto y cuando la escribe un proyecto, se vuelve historia. Entonces, esta historia ha caído. El tiempo es una sucesión de días, de días que viven en el absoluto presente. El futuro no es, no es más una promesa. Es, estoy también convencido que cuando se emborrachan, cuando, se droga, cuando toman drogas, no, no creo que sean simplemente el placer del alcohol, del vino, de la droga. De la droga. Creo que estas experiencias sean... Una anestesia para no mirar adelante y tener el, la angustia por, sobre el significado del tiempo. Quisiera poner en conexión lo que nos recordaba el profesor Borna con la última contribución del profesor Galimberti. El profesor Borna nos dijo: el problema, usando una palabra agostiniana preciosa, es mirar la interioridad. En esta interioridad, nos dice Galimberti, es como si la encontrásemos vacía. Pero con lo que nos comunica el profesor Bornia con sus obras, tenemos la impresión de, de que sufrir esta falta es... Partir, perdón, partir de esta falta, de, fal de este vacío, es una posibilidad para el yo. Gracias. Son siempre preguntas con una gracia filosófica que no es frecuente. Eh, Santo Agostín dice que en la interioridad del hombre habita la sabiduría. Muchos de nosotros son son invadidos, destruidos por el, por el nihilismo hoy en día, ¿cuántos entre nosotros? Nietzsche decía que cada día, en el momento en que se concluye el día, deberíamos pensar en lo que, en lo que hemos hecho, en el sentido de las cosas que hemos hecho. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos entre los jóvenes y también entre los adultos, A veces, en la base de mis experiencias, en este microcosmo del que no tienen idea ahora porque ya eh, es de hace 40 años, pero en este microcosmo del... De las vidas donde no hay significado en estos hospitales para personas locas, la falta de significado de estas personas nos lleva a a plantearme cuánta responsabilidad de los jóvenes y también los adultos que, que ahora niegan todo valor y todo significado al sufrimiento, a la, la melancolía, a la tristeza y a la fragilidad. No sé cuánta parte de responsabilidad tienen los jóvenes hoy y cuánta responsabilidad tienen los adultos, incapaces, tal vez más de los jóvenes, de mirar dentro de sí mismos, de escuchar lo que pasa, lo que se mueve en sus emociones, cuando se encuentran con los demás. Porque el conocimiento de cada de uno mismo no existe, sino se refleja continuamente en la conciencia de que, que yo. In, Trato de tener por la parte del otro. En ahora se trata de negarse a cada colaboración sin. Uh, Hay gente que, que dijo que el psiquiatra in, trata de hacer apología del sufrimiento, pero yo estoy convencido de que la esperanza, la esperanza nace de la desesperación. No sé cuánta desesperación generada por los demás se mueve en este mundo de los jóvenes. Concluyo diciendo que en los encuentros que he tenido con los jóvenes de los colegios, hay una cosa que siempre me toca. Me hacen preguntas a las que nunca había pensado a veces. A pesar de todo, estos jóvenes que, que también son autores de, de gestos, y que es comunión y liberación, si no es la, el renacimiento, el triunfo del cristianismo, de una vida vista a la luz. De, como decía don Giussani, de, eh, a la luz de sus sujetos y, y, y de lo que aún no, no, no ha pasado. Tal vez me he despiado de la pregunta, pero las preguntas que, que ya tienen respuestas descontadas no son preguntas. Las preguntas siempre son desafíos y y por eso es posible que me haya despiado. profesor Borna, yo acojo su desafío y la vuelvo a lanzar. Es muy interesante cuando usted dijo que incluso la esperanza y en su último libro esperanza y desesperación, Usted cita cosas maravillosas, por ejemplo, de Leopardi, donde se dice que incluso la desesperanza, desesperación, es posible porque existe una esperanza. Incluso la desorientación más, más, más profunda es posible porque hay una certeza. Y vuelvo a usted. ¿Cuándo es que usted se da cuenta en el diálogo que.? que tiene con sus pacientes, pero también con los jóvenes. Hay formas diversas de crisis, pero ¿cuáles son los momentos en los que la desesperación, la falta de significado puede florecer y convertirse en una nueva pregunta, en una nueva certeza, en una nueva espera? ¿Cómo se da cuenta? Muchas gracias. Yo, usted pensará que yo vea siempre, siempre la nostalgia de la, de la locura, de la fragilidad, del dolor, de la tristeza, las palabras donde luce en, de forma misteriosa, porque como decía... Bonhoeffer, sí... La nostalgia es cuando refutamos el pasado y caemos en esta falta de esperanza. Hoy saben las las personas en el momento en el que la desesperación que siempre acerca la vida a su límite como dijo Galimberti una mañana me dice me mira me dice no sé qué ha pasado las esperanzas donde en las que yo construí mi vida a tener una hija, que estuviera bien, todo derrumbó. Pero la desesperación de la enfermedad esta mañana, de improviso, no sé por qué. No creía que. que, que no, no creía que, que, que podría pasar que, que mi hija no, no muriera. Y que las situaciones familiares se convirtieran en más fácil. Pero esta desesperación fue cambiada por una esperanza que me abrió los horizontes del futuro. En el pasado vivía preso en un presente que no tenía ninguna dimensión de pasado. Y de improviso esta esperanza... ¿De dónde venía? No venía de las curas, pero ¿de dónde venía? Sin con esto mezclar pensamientos metafísicos y religiosos o psicológicos, ¿de qué procedía esta esperanza? ¿De qué nacía? Que también, también desde el punto de vista humano, Nacía del uomo del hombre, de la mujer. Siempre hay una, un, un manantial escondido que vuelve a, a nacer cuando crece nuestra capacidad de entender lo que pasa, lo que nos pasa dentro de nosotros y en, en los demás. Pero no existe, según yo, un testimonio más cercano. Del, 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 del Leopardi, que es las palabras con, lo que, con las que empiezo mi, mi, mi libro, de, de la desesperación nace la esperanza. La experiencia mística acompaña la vida. En los... y dice, no hay esperanza si no hay una conciencia del derrumbe. Quisiera regresar ahora a Humberto Calimberti. Como decía el profesor Bornia, una de las tres... Con... De los, de los tres aportes mayores ha sido aquel de haber mostrado la conexión no casual o extemporánea, sino sustancial de la condición nihilística y del dominio técnico de la sociedad. Nos ayuda a entender eso, el, el, el vínculo y cómo ese vínculo nos, nos lleva a pensar y a escoger hoy. Eh, sí, lastimosamente, y lo digo de verdad, lastimosamente, entramos en la edad de la técnica, la cual no es un instrumento en las manos del hombre. Hegel nos enseñó que cuando un fenómeno aumenta cuantitativamente, no tenemos solo un aumento cuantitativo de un fenómeno, pero tenemos también un cambiamiento cualitativo del paisaje. Si aquí viene un terremoto en 2 grados en la escala de Mercalli, no nos damos cuenta. Si viene un terremoto de 9 grados en la escala de Mercalli, este edificio no existiría jamás. Cambia el paisaje. Es decir, el aumento de la, de la cantidad determina la variación del paisaje. Hoy en día, la técnica no es un instrumento en las manos del hombre. Ha sido se ha convertido en nuestro ambiente, el modo de comunicar, el modo de pensar. Incluso hasta hace 30 años no teníamos una condición por la cual cada uno de nosotros que estudia o que trabaja está delante de un computador. La técnica está caracterizada de la forma más alta de racionalidad jamás alcanzada por el hombre. Y esto es muy importante. Y cuando digo técnica, no, no digo la tecnología, no entiendo el el teléfono móvil, no, no quiero decir el, comput el ordenador, el frigorífico, el coche. El técnico es el tipo de racionalidad que la técnica mete en juego y que consiste en llegar al máximo de los objetivos utilizando menos medios posibles. Y esa es la racionalidad también del mercado. Y el mercado sufre también todavía de una pasión humana, que es la pasión por el dinero, de la cual la técnica viene exonerada. Y la racionalidad es la técnica perfecta, solo que la técnica, justo porque tiene esta configuración, prevé como un valor únicamente eficiencia y productividad, nada más. No, tiene, no abre escenarios de salvación no muestra horizontes de significado, la técnica funciona y punto. Y como este funcionamiento, con este razonamiento es planetario, nosotros los hombres somos funcionarios de aparatos técnicos. Y esto no lo digo yo, esto lo están diciendo desde hace un siglo. Primero lo, digo, lo dijo Spender, después lo dijo Heidegger, Anders, Severino. Pero como la filosofía no se estudia porque no sirve para nada... Entonces, estas cosas no se saben. El hombre ya salió de la historia porque el hombre no es solamente racionalidad. El hombre es también irracional porque es irracional el dolor, es irracional el amor, es irracional la imaginación, es irracional la, la imaginación, es irracional el sueño, los sueños. Todas estas deviaciones son elementos disturbantes para la funcionalidad técnica. Y nosotros hoy, el lunes, cuando vamos a trabajar, eh, somos funcionarios de un aparato técnico y tenemos que realizar los objetivos del aparato con acciones prescritas del aparato, donde nuestra, nuestra conciencia está fuera de lugar, porque está el aparato quien decide cómo debe funcionar la calidad de nuestro trabajo. Y este es un ejemplo muy simple que hace Wunteraldes, quien escribió un libro muy bello que dice El del título El hombre es anticuado, que cuenta como el hombre un, un, un día, narrando de una eh, periodista húngara, que ha hecho 170 entrevistas en un día y le preguntó qué cosa sentía haciendo esas entrevistas, como un, una referencia al campo de concentración. De, y, y él no responde jamás a esta pregunta. Al final aburrido de esta pregunta, ¿por qué continúa preguntarme de esta cosa yo sentía cuando hacía lo que hacía? Yo no tenía el deber de sentir algo. Entonces, aquí desaparece la interioridad de la cual hablaba Borgia. Mi obligación no es de sentir nada. Mi obligación es de hacer funcionar el sistema. Yo entro a las 11 de la de, de la mañana, yo era la primera de 3000 personas, a las 5 de la tarde eh, llegaban 5.000 personas que tenían que ser eh, eh, asesinadas dentro, dentro de las 9 del, del día sucesivo. Entonces, este es el modelo sucesivo. No, no creamos que es una cosa distinta. Eh, no creamos que sea muy distinta del nazismo. Cuando un empleado de la, del banco eh, se, se le ofrece que, invitado por sus directores, que tiene que vender títulos no buenos, deteriorados, y tiene la obligación de... De vender mil de estos al mes si no lo hace y su conciencia eh, entra en conflicto con esta tarea que le viene asignada, no, como en no tiene aquella sin obedecer o abandonar su oficina. Y esta es la situación. La técnica nos quita la responsabilidad de, fr de frente al interlocutor. Y cuando, cuando vais al banco, yo voy al banco porque no soy capaz de pagar los, los recibos online y veo las, las señoras que preguntan a los empleados alguna información sobre cómo se deben resolver algunas prácticas y la respuesta es, esto no, no, no es de mi incumbencia. Y el, el jefe del campo de concentramiento decía lo mismo, la responsabilidad es vertical. En, en hacia su superior. La respuesta de los nazistas cuando, cuando fueron procesados es: Yo obedecía a las órdenes. Y esta es la respuesta exacta en el mundo de la técnica: No existe la responsabilidad hacia, ver, hacia quien está delante de ti. La técnica no es tecnología, la tecnología sigue la misma racionalidad, el mercado con algunas pasiones humanas sigue la misma racionalidad, pero es esta la racionalidad que nos quita el sentido de la existencia, porque tú no puedes realizar a ti mismo, tienes que realizar los fines del aparato a, a, al que a, perteneces, como una fábrica mecánica, como un mercado, como una escuela, como un colegio, como un hospital. Si un médico no está a la racionalidad de los protocolos del hospital, corre el riesgo. Pero todos los protocolos están, son correctos. Yo una vez fui a un congreso eh, sobre una válvula cardíaca y habían médicos internacionales y existía el más famoso de estos médicos, el quien decía, mirad que los pacientes se colocan, los pacientes cardíacos se colocan. Como en una curva de Gauss. Quienes están en el centro van bien los protocolos, pero quien, quienes están al inicio o al final, para ellos, si aplicáis los protocolos, ellos mueren. Pero si el, si el médico no aplica los protocolos, ¿qué cosa sucede? El paciente muere. Si el paciente muere, ¿qué cosa sucede? Y entonces ¿qué? Eh, comienza toda esta medicina defensiva, racional, donde el médico pierde la capacidad de tener una mirada clínica delante de su paciente. Hoy en día mira los exámenes, las radiografías y al paciente no lo ve. Quisiera preguntarte, dentro de este sistema de control existe algo, según tu opinión, que sea irreducible, que puede resistir. Y lo digo considerando que incluso en tus eh, intervenciones semanales tú abres siempre una ventana sobre la situación muy trágica como lo has apenas descrito que quita el, el respiro porque parecería que no existe ninguna salvación pero cada vez que puedes indicas muestras un modo de atravesar se puede a, a atravesar algo que no se puede reducir y me ha impresionado porque desde tu punto de vista Atraversar, atravesar es, es, es llamar al, a la ética del límite, a la ética de la, um, del límite greco, una, una salvación que es una salvación cristiana de, de, de deseo, pero tiene que ver con un control, un control de un deseo. Y entonces quisiera que nos dijeras algo, sobre todo a los jóvenes, qué quiere decir esta moderación. Esta, este conformarse con los deseos como una ética de lo finito, del límite. Yo veo esta dimensión que tú hablas del sentido del límite como una cosa griega, porque los griegos, como Aristóteles decía, que la felicidad, que en griego se dice eu daimonia, eu quiere decir bueno, daimon, la, la, el buen éxito de tu demonio. El, tu demonio, ¿quién es? Tu característica, tu vocación, aquello por lo que eh, naciste, tu inclinación. Si tú eres capaz de realizarlo, realizas la felicidad. Y por tanto tienes que conocerlo en primer lugar, tu demonio, tu demonio. Tu demon. Por tanto los oráculos, que eh, es, estaba escrito en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Entonces, Borgia ha hablado de la interioridad, no es un, un, una cosa insignificante. Incluso como una condición para llegar a la felicidad, tienes que conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo. E, y una vez que te has conocido tu realiza realízalo bien. Realízalo bien, eu. Y así alcanzas la felicidad. El, la segunda admonición es, realizándolo, no tienes que ir más allá del límite. Realízalo catametrón, según una medida. No tienes que ir más allá de tu límite, porque si vas más allá de tu límite, entonces cometes tracotanza. Cometes lo que los griegos llamaban ibres. Es decir, llamas a la ira de, de, de los dioses. El, el hombre es limitado porque es mortal. No tienes que pasar el límite, serás un escultor. Pero quizás no, sé, no eres. Bueno como Efidia, si quieres ser bueno como Efidia, tienes un deseo que va más allá del límite de, y te vuelves desproporcionado, exagerado, fuera de la medida, no eres un artista y existe sim simplemente alguien que usa el arte para ex Ex expresar una exageración de sí mismo. Entonces, esta este, senti este sentido del límite lo hemos perdido porque estamos en un progreso desenfrenado, porque el, el progreso es aumentar siempre las posibilidades, las potencialidades a nuestra disposición. Y yo creo que nuestros abuelos, que eran mucho menos equipados de nosotros, que tenían menos disponibilidad de nosotros, probablemente eran más felices que nosotros, incluso porque hablaban entre ellos. El, la caída de la comunicación de la, de la que su, al que nos han llevado los, las redes sociales es, es terrible porque para comunicarnos necesitamos del cuerpo de, de la otra persona como para hacer el amor y el amor es la segunda potencia porque es una facultad no es una dimensión sentimental de, se, sentimi, de, de sentimiento a, de sentimiento cognitivo si yo amo entiendo más al otro por tanto el amor es es una motivación, no es solo una motivación, debe ser, tiene que ser una conducta de vida. Hoy en día nos encontramos en un contexto en el cual ah, hemos, ah, se ha perdido la sexualidad, el, sen, el sentido de la sexualidad, eh, y, y por tanto, cultivar el amor es la gran la, la, el gran instrumento para poder entrar en relación con los demás y encontrar el sentido de ser hombres, porque el amor no es racional, como lo decíamos antes, a part, pertenece a la locura. Eh, Eugenio Bornia, en, en el cual hablaba de la locura, eh, decía, incluso Platón decía que el amor es una locura porque, también la, porque es la comunicación de nuestra parte irracional, en la cual... Llegamos a la verdad del otro y el otro llega a nuestra verdad. Quisiera pedirle una respuesta al profesor Bornia porque es interesante esta, esta citación que Humberto Galimberti hacía del sentido de, del, del, cumplir, del realizado. Para los, para los griegos. Realizado es infinito. Infinito es algo que es... El infinito es caótico, no ha sido realizado. En cambio, en nuestra historia, después de los griegos, el infinito es una característica del deseo. Y por tanto, tengo en la cabeza ese bellísimo título de un libro reciente de Julián Carrón, El Brillo de los Ojos, que tiene como subtítulo una extraña provocación, una extraña pregunta. ¿Qué cosa nos libra de la nada? Y quisiera preguntarle a usted, profesor Borna, para usted, ¿cuál es esta posibilidad del deseo que no se acontenta de los límites y que no renuncia al infinito? ¿Es algo que puede ayudarnos a ir más allá, a superar el nihilismo? Gracias, ciertamente sus palabras son las palabras son criaturas viventes que cambian las palabras de la filosofía y de la psicología la las cosas se complican se complican solitamente cambiamos palabras y el mundo se vuelve paranoico por tanto quisiera con Quisiera dar, darle sentido a, a, a las preguntas. Se puede salir de la nada, se puede salir de la falta de significado de la vida mientras pongamos al primer lugar la vida interior. En la medida en que nosotros conozcamos nuestra vida interior y tratamos de entender la vida interior de los otros, en qué medida tratamos de conocer nuestra soledad y la soledad de tantos jóvenes. De esta soledad pueden nacer comportamientos, actitudes, e incluso esas más terribles y cómo se superan, cómo se, cuál es la esperanza de que algo se pueda mover incluso en el desierto. Eh, en una famosa, en una famosa novela se habla de, de cómo se puede ser prisionero de esta de perder la realidad y sobre todo de Buzzati hablado en una novela y sobre todo cada día en cada circunstancia tenemos que darle el sentido a la vida en las personas con las cuales nosotros nos encontramos y estas cosas se han dicho con palabras infinitamente más profundas de, por parte de Don Yusani. No, no sé si lo habéis conocido y en qué, mis, en qué medida lo habéis conocido. Eh, una vez pude hacer un desayuno con él y, y la gracia que tenía es como movía su interioridad y tenía la percepción de... de de que algo se movía en la vida interior del otro, dejando a un lado los comportamientos que tenía, dejando a un lado también la, la, vida, la, vida, la vida que había tenido en el pasado. Eh, por, por tanto, la desesperación y la desesperanza... Eh, nos lleva a perder la, el, el sentido de la vida que no tiene pasado, no tiene futuro. Santo Agustín decía que no, no existe esperanza si no existe memoria. La esperanza es la memoria del futuro. La esperanza es la memoria en el futuro y allí, y allí renacen... Pero eso es otro, otra citación de Don Giussani. Nacen las... La, las piedras que, que, que nacen en una familia eh, de allí tienen que nacer las experiencias de escuchar, de escuchar la familia. Eh, he cambiado el lenguaje, cambio las palabras, pero quisiera no, no, ese, no, no haberme alejado de la pregunta. Se puede esperar pues solo de salvar un alma. En Una vez regresando del hospital psiquiátrico de Novara, si eres capaz de salvar a un joven de un suicidio, su vida ha encontrado un sentido. Entonces, yo diría... Que no tenemos que guardar a la cantidad de resultados, y no, no, no vemos ni siquiera la, la difusión de la experiencia que se encontra, encarna. Seguramente yo temo que en este desierto de la emoción, de los sentimientos no se puede salir sino con la esperanza, en la locura, quizás, en la utopía de crear cada vez más encuentros que tengan en sí mismo la característica de que es posible, de, de cosas posibles y no de imposibles. Este gran filósofo, hablando de un gran filósofo lleno de melancolía, decía, eh, también hablando de Romano Guardini, de este filósofo católico, pero a otros también ha dicho que eh, la melancolía no es otra cosa sino una nostalgia del infinito. Y entonces el infinito del cual hablaba nuestro gran relator, yo lo, lo añadiría al infinito que puede eh, derivar de cada uno de nuestros encuentros. Tiene que ser de, de poner juntas el conjunto de... Se puede re, renacer, incluso si no deliberadamente. Con, la, con razón, Leopardi escribió que la razón no, no se logra nada. La razón es la peor de las, de las locuras. Ni siquiera, sí, la palabra, palabra más fuerte para decir que es una locura. Con el corazón, con la, la búsqueda de la vida, el interior es solo. es breve, es una imagen que es grande y es un clima que me ha. Que me ha ayudado a hablar con, con caras que, que no escuchan, que cambian las palabras que hemos dicho. Y concludo, otra de las características de la conducción humana hoy es aquella, y me parece que esto nos estamos adentrando en grandes profundidades de la técnica, como la llamó Humberto, y es. La, la, la fredezza, la, la frialdad, la, un me, mendigo, una voz que me llama y de poderle darle el sentido a un día perdido. Entonces esta es también, yo creo, me imagino que es lo que don Yusane quería decir. No lo he leído todo, pido perdón por esta conclusión un poco romántica, pero vosotros lo sabéis cuál es la, la característica que brucha, de, que, que quema de, de las miradas. Las miradas hablan mucho más que, que las palabras. Eh, y, por tanto, pido perdón por esta desviación. Gracias. Somos nosotros los que le agradecemos, profesor Borna, y no hace falta por. Su por, porque usted se, se excuse. Tenemos unos cuantos minutos antes del final, pero permítanme hacerles una última pregunta. Desde lo que ha surgido hasta ahora, del nihilismo que todos sentimos, no se puede salir simplemente con unos discursos o poniendo reglas aunque sean morales si el nihilismo es la falta y la pérdida del sentido de la vida solo una vida puede hacer, puede arrancarnos del nihilismo solo algo viviente puede hacerlo quisiera empezar por Humberto Gallenberti si has visto algo que te ha tocado, incluso en esta pandemia, pero más allá de ella, es decir, si has visto ejemplos o casos en los que podrías decir allí está pasando algo nuevo, algo que no se puede reducir, algo que tiene que ver con la vida en el sentido de, de la que hablábamos, ¿qué nos indicaría que miráramos? Yo creo que la vida siga a, a colpos de, 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 de amor. Una, una, una vida que no es amada es una vida que se apaga. Los viejos mueren no solo por vejez, sino porque nadie los acaricia, los acaricia porque no son atrayentes sus cuerpos. Los griegos decían que, que Eros iba a ver a, a que y sí que funciona solo si Eros va a ella. Incluso la terapia funciona solo si yo curo en el sentido de poner en juego mi amor. Heidegger dis distinguía la diferencia entre procurar algo a alguien o curar a alguien. Kafka decía, escribir una prescripción es muy fácil, pero hablar con un paciente es muy difícil. Ponemos en juego el amor de forma potente. El amor no es ayudos, ayuda, solidaridad, misas, caritas, caritas, que, que está muy bien todo esto, pero sobre todo es una relación entre dos. Yo, tú y yo. Es una relación singular. En el plural el amor se deshace. se convierte en movimiento, en. no hay amor en eso o es singular o es dual los griegos eso lo sabían muy bien y en la, la condición amorosa es la que sustenta la vida yo desde cuando mi mujer falleció yo he inventado la frase cada vez eh, hay veces en las que tengo la impresión de estar solo otras veces estoy seguro y esta seguridad apaga no quisiera decir demasiadas cosas sin control en el fondo de nuestra vida sin significado estamos todos aunque eh, de forma eh, eh, somos todos responsables y con esto no me he desviado de algunas de las cosas extraordinarias de profundidad y originalidad y originalidad que, que escribió Don Giussani los ojos hablan los ojos los te comen recordémonos de esto las palabras son débiles delante de los ojos que te comen. ¿Cuánta responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en intentar tratar de comprender profunda, profundamente lo que puede dar un sentido, aunque sea frágil? lo que pueda dar un sentido a la vida de cada uno de nosotros. Estoy muy sorprendido por el hecho de que nuestros dos compañeros de viaje, en esta última respuesta, yo y ustedes esperaban que que a partir de mi pregunta de indicar algo donde veían el volver a acontecer una vida en comparación con la nada ellos ellos nos han bloqueado nos han dicho eres tú es en ti donde puede donde puede volver a acontecer nos han nos han vuelto a donar el sentido de una atención, de un cuidado, de una ternura hacia, hacia uno mismo, como decía Don Giussani. Muchas gracias, profesor Borneo. Usted nos ha vuelto a donar Don Giussani, porque con suscitarle, con, con su uno se da cuenta de, de la contribución que, que sigue dando Don Giussani a nuestra cultura, a nuestra mentalidad, a la vida de cada uno de nosotros, justamente en este sentido, porque nos vuelve a poner en juego. Nos dice, está en cada uno de nosotros, está en mí, está en ti. Allí puede volver a acontecer este pasaje fundamental. Permítanme concluir compartiendo lo que yo he ganado también con respecto al tema general de este meeting, sobre el estupor que abre al sublime. Que hace escuchar el sublime. Son dos cosas que nuestros huéspedes han mencionado. Ante todo, el hecho de que el amor, como decía Humberto Calimberti, el amor es una gran posibilidad de conocimiento. Es una facultad cognitiva que no es simplemente una emoción, un sentimiento, sino la senda para entender lo que hay. por eso el estupor del lema del meeting no es un sentimiento pasajero o, o estático sino el conocimiento que solo el amor, la afección, el dejarse tocar por la realidad puede proporcionar. y luego la palabra definitiva tal vez que nos ha recordado el profesor Bornia. Es decir, el infinito sí existe. Si existe, el infinito está en un encuentro y solo en un encuentro, no en nuestra, en nuestra cabeza, no en una imagen nuestra que se puede, podría hacer un indefinido. solo en un encuentro puede vibrar este infinito. Yo creo que esta tarde hemos participado aquí est aquí estamos pocos pero los muchos que nos están escuchando hemos participado en un encuentro donde ha, vibra ha vibrado un poco de este infinito muchas gracias a todos gracias. Gracias.